Hola, che amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. En esta ocasión les voy a enseñar los dos métodos para evolucionar a Sylveon y de esta manera pues consigas tanto tu Sylveon normal, tu Sylveon Shiny, tu Sylveon de buenos IVs, tu Sylveon para PvP. Muy bien, vamos a comenzar con la primera forma, que es con el truco de los nombres. Vamos a buscar aquí a Eevee. Aquí tengo uno que voy a evolucionar en Sylveon, ¿vale? Ahí ya dice Sylveon, vamos a valorarlo, es 91 IVs, que está bastante, bastante guapo, es Shiny y tiene el nombre de Sylveon. Como pueden ver ahí, ocupamos 25 caramelos para poder evolucionar y aparece un signo de admiración. Para ello, si queremos hacer la evolución con el truco del nombre, tenemos que ponerle de nombre Kira, ¿vale? Como lo estás viendo en el video y automáticamente aparece la silueta de Sylveon. Ojo, súper importante, este truco solo lo vas a poder utilizar una sola vez en la vida, ¿vale? Y ahorita te explicaré el siguiente método de cómo evolucionar de Eevee a Sylveon. Pero entonces pues vamos a evolucionar para ver a ese Sylveon Shiny. Le damos evolucionar y vean nada más qué belleza va a aparecer. Sylveon Shiny. Vamos ahí y vean nada más qué hermoso. Tanto tiempo esperando a Sylveon y ahí tenemos nuevo registro en la Pokédex, aparte de ser Shiny. Y ahí lo tenemos con el movimiento de encanto y beso drenaje. Muy bien, pues este truco, chévere amigos, solo lo vamos a poder ocupar una vez. Yo ya lo ocupé, yo ya no lo voy a poder hacer. Por ejemplo, si vamos aquí con cualquier otro Eevee y cambiamos el nombre de Kira, automáticamente pues ya no va a aparecer para poder evolucionar a Sylveon, ya que ya hemos ocupado el truco. Entonces, ¿cómo podemos evolucionar otro Eevee a Sylveon? Pues es bastante, bastante sencillo. Les voy a explicar aquí rápidamente. Muy bien, lo que tenemos que hacer, paso número uno, es poner a Eevee, muy bien, de compañero. Aquí tengo este 100 IVs, que es normal, no es Shiny, y lo va a estar evolucionando a Sylveon. Muy bien, aquí tenemos a nuestro Eevee ya de compañero, que es lo primero que tenemos que hacer. No importa si tienes un corazón de amistad, o sea, de nivel, ¿vale? Ya ves que puedes tener nivel 4 de amistad, o sea, esto no importa. Tú si tienes un nivel 4, un nivel 3, un nivel 2, un nivel 0, como yo, eso no importa. Porque para poder evolucionar tenemos que conseguir 70 caramelos con este Eevee, 70 caramelos. Ahí donde dice total, ahorita pues tenemos 0 caramelos. 0 caramelos no, 0 corazones, ¿vale? 0 corazones, súper importantísimo, ya me estoy aquí cuatrapeando. Tenemos, dice total, 0 corazones. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder conseguir los corazones? Muy bien. Tenemos que caminar juntos, dar golosinas, jugar juntos, combatir juntos, conseguir una instantánea, visitar un nuevo lugar y cuando te trae regalos es un bonus de corazón también, ¿vale? Cuando, por ejemplo, ahorita como el Dialga que me trajo un regalito, es un bonus de corazón. Muy bien, para poder conseguir la mayor cantidad de corazones, tenemos que ponerlo en estado eufórico. Próximamente voy a traer un video explicando cómo conseguir el estado eufórico, ¿vale? Ya será para, tal vez para el día de mañana. Pero entonces tenemos que hacer estas actividades. ¿Y cuántos corazones son los que podemos conseguir nosotros? Vamos a darle en jugar. Y por ejemplo, si tú eres de esas personas que tienen pocochos, puedes poner el estado eufórico pues automáticamente, ¿vale? Automáticamente lo ponemos. Si eres de las personas como yo que te sobran los pocochos, pues automáticamente le damos, ¿no? Yo le voy a dar un pococho de una vez para poner el estado eufórico rápidamente. Ahí ya lo tenemos en estado eufórico y automáticamente hemos ganado pues ahí unos corazones. Lo podemos acariciar, lo podemos tomar la fotografía,
Y ya nos va a ir sumando corazoncitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver cuántos corazones tenemos. Ya tenemos un total de 8 corazones, ya que se pusieron los de dar golosinas, los de jugar juntos, combatir juntos. Puedes ponerlo, por ejemplo, contra los líderes del equipo Instinto, Mystique, etcétera, etcétera, ¿no? Hay batallas de entrenamiento, pones dos Pokémon mamadísimos y pones ahí tu IV al final y no necesariamente tiene que pelear, con que esté en el equipo. Muy bien, visitar Poképaradas juntos, la instantánea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántos corazones podemos conseguir al día? Un máximo de 27 corazones en estado eufórico, ¿vale? Eso significa que nosotros podemos conseguir lo que son la evolución de Sylveon en 3 días si nos ponemos a full. Algo súper importantísimo, antes de caminar juntos, les recomiendo que ya tengan el estado eufórico, chévere amigos, porque si no vas a tener que caminar otra vez. Y la verdad es que caminar 2 kilómetros, 2 kilómetros, 2 kilómetros y volverlos a caminar, pues va a ser un poquito cansado, ¿no? Y más coronita con el tema de la pandemia. Entonces, de esta manera, en 3 días, pues puedes sacar un Sylveon, puedes sacar otro Sylveon, otro Sylveon, otro Sylveon, etcétera, etcétera. Así que, che, amigos, ¿qué les parece esta nueva evolución que ha llegado a Pokémon GO? Realmente Sylveon es un Pokémon bastante, bastante bonito, que le podemos sacar una buena utilidad en el PvP, en el tema de incursiones. Así que, che, amigos, comentarme qué les parece la llegada de este Pokémon, sus dos formas de evolucionar, cuál les gusta más, la del nombre o la de conseguir corazones. Realmente la de conseguir corazones, pues como les digo, si te pones a full, vas a tardar lo que son 3 días en poder conseguir la evolución. Si usas el nombre, pues ya sea porque tienes algún Pokémon, hay un Eevee, Shiny, 100 Eevees o un Pokémon que ya quieras utilizarlo, pues lo puedes utilizar, pero decirles que el truco solo lo puedes utilizar una sola vez. Así que, che, amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, dejarse un buen like que yo lo vea. Si no están suscritos, suscribirnos. Y pues nada, nos vemos en un próximo video de Pokémon GO. No se pierdan el video de estado eufórico sin pococho. Así que pues nos vemos. Adiós. El Cheviloco quiere bailar, el Cheviloco quiere bailar. Suscríbete a Chevy TV, suscríbete a Chevy TV.